Hoy día hablaremos sobre el cuerpo humano y sus niveles de organización. Existe un sistema de organización biológica en todos los seres vivos pluricelulares. Las células están organizadas y coordinadas de modo que el organismo pueda efectuar todas sus funciones. Estos son células, tejidos, órganos, sistemas y organismos. El primer nivel de organización que todos los seres vivos poseen es la célula. Esta es la estructura más pequeña de los seres vivos capaz de realizar sus funciones vitales. Existen dos tipos de células, animales y vegetales. Estas tienen tipos celulares distintos, pero una organización celular semejante, como se observa en la imagen. La célula vegetal tiene además una envoltura externa rígida llamada pared celular, cloroplastos y una vacuola de gran tamaño. A pesar de su tamaño microscópico, las células realizan tres funciones vitales. La primera, nutrición. Obtienen de su entorno las sustancias que necesitan para alimentarse. Por ejemplo, las células de nuestro organismo consiguen estas sustancias de la sangre. Relación. Reciben información de su entorno y reaccionan ante ella. Por ejemplo, las células que forman el tejido muscular pueden contraerse al recibir una señal del sistema nervioso. Y finalmente, reproducción. Originan células idénticas a ellas. De una célula se obtienen dos células nuevas y, al cabo de un tiempo, de cada una de ellas se van formando otras dos y así sucesivamente se multiplican las células. El segundo nivel de organización corresponde a los tejidos, que son un conjunto de células del mismo tipo, que realizan una función específica. Por ejemplo, el tejido muscular permite efectuar movimientos. El tejido nervioso forma los nervios y transmite los impulsos nerviosos a lo largo del cuerpo. El tejido epitelial, como la piel, protege y recubre el cuerpo. El tercer nivel de organización corresponde a los órganos. Los tejidos no están aislados. Un conjunto de tejidos que realizan una función determinada se agrupan y forman un órgano. El estómago es un órgano que se compone de distintos tipos de tejido, como el epitelial, que lo recubre por dentro, el tejido muscular, que lleva a cabo los movimientos para mezclar los alimentos con los jugos gástricos, y el tejido nervioso, que envía y recibe información. El cuarto nivel de organización corresponde a los sistemas. Varios órganos que realizan conjuntamente una función forman un sistema. Como ejemplo, está el sistema digestivo, que realiza la digestión de los alimentos. Él está formado por varios órganos: la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Algunas funciones que realizan los sistemas son, por ejemplo, la función de nutrición. En ella interviene el sistema digestivo, el respiratorio, el circulatorio y el excretor. Consiste en un conjunto de procesos que posibilitan el intercambio de materia y energía. Por otra parte, tenemos la función de relación. En este participan los órganos de los sentidos. Estos recogen información del exterior. El sistema nervioso la recibe de los órganos de los sentidos, la procesa y elabora respuestas, y el sistema locomotor, entre otros, lleva a cabo las respuestas. Y finalmente, la función de reproducción. Los órganos reproductores masculinos y femeninos producen células especializadas que, al unirse, dan origen a un nuevo individuo y aseguran las características y el aumento del número de individuos de las especies.
Llegamos al último nivel de organización que corresponde al organismo, individuo integrado por sistemas de órganos que actúan de manera coordinada, por ejemplo, el ser humano entre otras especies. Resumiendo, un conjunto de células iguales forman un tejido. Varios tejidos agrupados forman un órgano. Varios órganos forman un sistema. Y todos los sistemas combinados forman un organismo.